want. Say what you 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 want. Buenos días, acabamos de desayunar, nos hemos metido dos barras de pan con crema de cacahuete y jamón serrano y ahora vamos abajo a la recepción, que es la máquina de café, que os va a dar la vida, porque estoy súper desocupado. Tenemos los dos cafés y uno para Carmen. Me parece que no, pero siendo las 4 de la mañana, madre mía, qué pereza. Nos tomamos el café, nos terminamos de vestir y nos vamos a la salida, que si no, vamos a llegar y ya habrá salido. ¿Cómo se nota que hemos pasado un fin de semana con Juanma, que son a las 5 y 10? Quedan 50 minutos para la salida y estamos a media hora y aún no hemos salido del hotel. Nos vamos corriendo, tío, que se nos que salen antes de tiempo y no nos vamos a llegar. Uf, pues ya hemos conseguido llegar, ya estamos preparados. Un cuarto de hora para la salida y todo el mundo está en modo frío. Uno fumándose un cigarrito, yo alucino, tío. La peña es de hierro, tío. Pues nada, fresquito, hacen 4 o 5 grados y... A darle tope, va. 7 minutos, 72 kilómetros. Ya hemos pasado el control obligatorio de y vamos para adentro. Kilómetro 6, 33 minutillos y muy bien, muy divertido para el circuito. No sé si se verá algo, pero bueno, yo intento grabar. Llevamos 8 kilometrillos, 42 minutos. Vamos a poner habituamiento y aquí vamos, con murcianos subiendo. Kilómetro 12, en una hora 17. Muy bien. Solo he parado para ver acuarios y en agua. Y la verdad es que más técnica de lo que me imaginaba. Tenía razón Luisao. Y las subidas están picando. Pero bueno. Venga, poquito a poquito, vamos. Oh. Llevamos una hora 46. 16 kilómetros. Justos. Y ya está el mediodía. Laying next to you feels right. There's nothing more I'd rather do.
Bueno, kilómetro 24. Hemos pasado el segundo avituallamiento. Hemos rellenado agua. Y bien, buenas sensaciones. Solo con aguantar, a ver qué tal. Los dos primeros son máquinas. Nos llevan 12 minutos, han dicho. Y ahora, aguantar posición, va. Esto es complicado. Kilómetro 29 en 3 horas. Me duele un poco la rodilla en un giro, pero bueno. Ahora llegaremos a base vida, recovery y la de salida, si se me pasa. Venga, va. Llegamos a base vida, kilómetro 34 y 40 minutos delante no es el tiempo. No hay mucho rodilla izquierda, pero para andar a lo duro hay que aguantar. Kilómetro 40 y pico, 4 horas y algo. Ya empezamos a ir fundidos. Estamos en una subida más o menos de pista. Más o menos. A ver si aguantamos. Kilómetro 52, 5 horas y cuarto. Y vamos octavos. Y lo doy ultra adelante, va. Hay que aguantar como sea, chavales, va. No hay dolor, hostia, no hay dolor. Modo Walking Dead, tío. Qué locura de subida, de verdad. ¿Y dónde coño estamos? Llevo como 2 horas sin beber nada. Suponía que el avituallamiento estaba a 6 kilómetros y llevamos ya 12 y aún no está, porque están todos descuadrados los avituallamientos. Me han dicho hace ya una hora que quedan 2 kilómetros y mira, seguimos subiendo montaña con el calor que hace. O sea, voy vacío. Nadie tiene agua casi, solo un chico me ha dado un poquito, un sorbo. Y ya sigamos el avituallamiento porque estoy por retirarme, estoy reventado. Así no puede ser, tío. Fresca
está entrando otro de los participantes. Entra. Por un tiempo.